¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es De Todo Un Poco acá en la pantalla de Canal 8, como cada sábado, acompañándolos. Hoy con una Cholfi enfermita. Ay, sí, ay, la pieza. No, ¿qué le pasa, verdad, Cholfi? Estoy con la peste, con el ébolas. Ébolas. Ébolas, no diga eso. No, en realidad estoy con un poquito de gripe, claro, pero muy afiebrada. Bueno, como que... Producción, ¿por qué no me la alejan un poquito? No, ¿eh? Que se les pega todo porque yo he venido a trabajar, así que si te si cae uno, caen todos. Esto es efecto dominó. Eso le provoca la gripe. Vos que la querés tanto, la Cholfi, mirá de mala que es. No, yo soy re buena, pero bueno. Se le pega toda. Está con las anda con las defensas bajas, eso porque sale mucho de fiesta. No, para ella se quiere curar la gripe saliendo a bailar. Necesita cariño. ¿Cómo es eso? No, tiene mucho. Tiene mucho cariño, mucho, en demasía. No más. No más. Yo vamos a hacer algún día la biografía no autorizada, digamos, de Lucía Cholfi. Bye. Hecha por, escrita por, written by Sergio Guerrero. ¿Sabes qué? Nos hacemos millonarios. ¿Puedes contar todas esas intimidades? Mientras ella no cuente las mías, está perfecto. Mano a mano. ¿No? Mano a mano. Podemos cambiar ahí, ¿no? Va a hacer un cruce, bueno. Bueno, gente, estamos listos para arrancar. Ya hemos arrancado. Hoy tenemos un programa que va a ser, podemos decir, de todo un poco solidario, ¿eh? Presta atención porque hoy te vas a enterar absolutamente de todas las maneras y formas de ayudar, porque ya se acerca el Día del Niño y es un día muy, pero muy importante en el cual cada niño tiene que tener absolutamente todo para ser feliz ese día, y por eso nosotros desde aquí vamos a colaborar, ¿es así? Exactamente, hay mucha gente que se moviliza, por suerte, y cada vez más. Entonces, hoy vamos a tirarle un par de data ahí a la gente para que colabore. Exactamente. Y para eso hemos invitado a uno de los precursores en esto de ayudar a los niños, de hacer una movida solidaria que cada año es más grande. Y bueno, esto él nos va a contar de dónde nace toda esta idea y vamos a ver qué pasó el año pasado y muchas cosas vamos a hablar con él. Nuestro invitado del día es el señor, él es... Ya se movía él. Él es empresario, es bueno, el encargado de toda esta campaña solidaria que se llama Despertando Corazoncitos, y un gran amigo mío, el señor Ariel Bello. Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Bien? Salude. Ahí no va, viste. Sí, dale la mano, dale la mano. ¿Cómo va? Venga, bien, muy bien. Acá. Estamos. ¿Qué tal? Muy, muy emocionado, gracias, ¿sí? Hermano. Pues, no, por favor. Qué buena onda que hace un programa solidario así, tipo. Y sí, es la manera, porque además ya se acerca el Día del Niño, el día que nos mueve a todos. Sí. Y bueno, vos sobre todo estás moviendo mucho esto, así que estás como en representación de todas las formas y maneras de ayudar que tenemos los humanos. ¿Eh? Y también representante de la gente que está haciendo esto. Por eso. Hace 8 años. Bueno, sentate así cuando nos contás un poquito más. Por acá, por acá. Por adelante, sí, pase por adelante, que no se le pegue el ebolas de la Cholfi. Se pega todo, ojo. Se pega todo, dice. Y estoy ahí cerca, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hablar. Sí. Esperando un ratito, nos vamos a un corte. No sin antes recordarte a vos que podés comunicarte con nosotros a través del Twitter, Cholfi. Ay, chicos. Yo. Twitter. Yo. Ahí está, vamos. Ya perdió su lugar ya para siempre. No, vamos solo. Puedes seguirnos en Twitter con arroba de todo un poco tuc. ¿Y en Facebook? También puedes, en Facebook es de todo un poco TV Tucumán. Ahí estás. También puedes seguirnos en el canal de YouTube, que es de TUP Tucumán. Ahí está. Y también en nuestro nuevo Instagram, que es de yo bajo todo, yo bajo un poco. Yo bajo TV Tucumán. Ahí está. ¿Y el hashtag? El hashtag es lo bien de TUP. Ahí está, muy bien. Nos vamos aplaudiendo ahora la sol. Ya venimos, quédate, vamos a hacer de todo un poco solidario el día de hoy. Crea, inventa, proyecta, imagina, diseña, construí. Copitec tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus ideas con los mejores medios de pago y beneficios increíbles. Libera tu creatividad con Copitec Librería, San Martín 660. Bueno, estábamos discutiendo ahí en el corte cómo era el Instagram que creó Lucía Cholfi con un guión bajo entre cada palabra, un quilombo. La verdad. Pasa que como hay muchísimos usuarios ya, no entraba ninguno, o sea, no me agarraba ninguno para abrir la cuenta.
y quedó eso, de todo un poco, todo separado por guión bajo, y en el último guión bajo te ve. Bueno, ya sabes, si nos querés encontrar, olvídate. Bueno. Buscanos en el centro. No, no. Buscanos en la peatonal. Yo los voy a encontrar, los voy a empezar a seguir, así estamos hiperconectados. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, ya lo dijimos, es el señor Ariel Bello. Ariel, ¿cómo surge toda esta movida de Despertando Corazoncitos ya hace 9 años? Este es el noveno, claro. ¿Cómo surge? Bueno, en una época donde había egresado, terminé la facultad y me encontré con que necesitaba un lugar como para encontrarme conmigo mismo, me parece que ese era el viaje. Entonces me quedé viviendo un tiempo en La Maicha, en Los Asos, y encontré gente que estaba en una búsqueda, cada uno en lo suyo, pero encontré gente haciendo cosas, como una amiga fotógrafa que estaba dictando talleres de revelado blanco y negro para que los chicos de Los Asos aprendan a... Primero, tengan su mirada, su propia mirada, descubrir su propia mirada. Y después, bueno, que genere una herramienta, ¿no? Que era aprender a sacar fotografías y encima con la posibilidad de revelar blanco y negro, lo cual generaba una emoción muy fuerte cuando los chicos veían su foto que se estaba... bueno, esos son momentos. Después me encontré con un amigo geólogo, el cual convoqué. Y después una cantante, Verónica Condomí, Patos de Jardín. Bueno, empiezo a contar mucha gente con la cual formamos el proyecto El Mirador y dictamos talleres durante un tiempo en Los Asos para los chicos de ahí. La idea era generar esta forma de herramienta para que ellos después puedan tener su propio... cuenten la historia de su lugar geológicamente hace 600 millones de años, qué sucedía en La Maicha. Bueno, se armó el libro, sucedió, los chicos tienen ese conocimiento, ya fueron creciendo, esto pasó hace más de 10 años, y me quedé con la sensación que quería volver al lugar, a devolverles un poco lo que ellos me habían dado a mí, que era abrirme una nueva forma de ver las cosas, y desde ese lugar se crea el nombre con unos amigos, mi hermano y unos amigos, que surge de despertar el corazoncito de los chicos el Día del Niño, ese domingo a la mañana, llegando nosotros. O sea, nuestra imaginación era, che, y si vamos el domingo a la mañana le caemos y bueno, y hacemos. Y bueno, era muy, no, vamos hacia la escuela número 50 de Los Asos, con los pocos chicos que van y que vayan, digamos, porque no nos conocen, y ahí arrancó. Arrancamos con 40 chicos, 50, madres, un poco dando vuelta, amigos, bueno, éramos un grupito, no más de 150 personas. ¿Y hoy cómo? Y bueno, y hoy está nos fuimos de la escuela por una cuestión de tamaño. Estamos en el Club San Ramón, que queda unas cuadras. Hablamos de más de 400 chicos. Ampimpa, Maicha, Los Asos, propiamente dicho. Estudiantes, que es una zona también de ahí. El Tío. Me fui personalmente ahora el fin de semana, me emociono un poco, pero me fui el fin de semana de Apacha, me fui a una escuelita, número la 213, que queda en Quilmes, en medio de la nada, y llegué así tipo, hola director, lo quiero invitar a un evento, va. Como que se empezó a ramificar y cada vez más y más gente, yo creo que te quedas corto con 400 chicos, sí. Por lo menos que se vivió el año pasado. Haber visto 400 chicos, pero con los grandes. Con ya... los grandes y constantemente llegaban más gente, invitaban gente que se iba enterando en las plazas. Y cada vez se hace más grande y yo creo que va a seguir mucho como más. Como Guido lo dice, nosotros el año pasado fuimos testigos de toda esta movida, todo el equipo de Tuvo un Poco, ¿es así? Y hay un video resumen, que estaría buenísimo que lo veamos, qué es lo que pasó el año pasado, qué es lo que pasó en esos días ahí en La Maicha. ¿Querés que lo veamos? Por favor. Vamos a ver. Legfer, la mejor empresa de turismo de Tucumán, se suma de todo un poco. Y vos ya seguramente estarás pensando qué vas a hacer en las vacaciones. Pensá en Legfer, porque acá ya podés empezar a pagarlas. Te podés ir a Mar del Plata, a las grutas, sacar los pasos o a cualquier destino de Brasil. Lo podés hacer a través de Legfer. Venite y ya empezá a pagarlas. Y a vos, que sos invitado de Tuvo un Poco, te cuento que a través de nuestro concurso que lanzamos la semana que viene, te vas a poder llevar un viaje a Mar del Plata para 2 personas, todo incluido. Así que prepárate, ¿querés saber de qué se trata? Solamente tenés que ver de todo un poco. Bueno, llegamos a Maicha y estamos a punto de empezar a descargar todas las donaciones para el Despertando Corazoncito. Así que vos dejá la cámara y vení a ayudar con nosotros.
El octavo año de Despertando Corazoncitos en Los Azos, en Amaicha del Valle. Año tenemos panchito al mediodía y merienda a la tarde, la merienda siempre está, tenemos colaboración de mucha gente, eso es lo, me parece lo más importante también de recalcar, de que Tucumán, si bien es una provincia chica, pero tiene un corazón grande, porque recibimos una cantidad importantísima de donaciones y bueno, creo que la causa lo vale. Agradecer, no tengo más palabras de agradecimiento para todos los que nos apoyan y bueno, los esperamos el año que viene si Dios quiere. Gracias. Muy bien, muy bien. Lindo. Qué experiencia haber estado ahí. Qué experiencia. Este año. Bueno, sí lo puedes hacer. Tenés que ir, aparte, yo lamentablemente no voy a poder estar este año, o el payaso ahí que veían, el Benito Caramelo, no va a poder estar por otro compromiso, pero está buenísimo sumarse sí, y ayudar. Cada uno hay miles de maneras. Exactamente, nos divertimos mucho aparte, era muy lindo estar desde muy temprano preparando todo el escenario para que cuando fuimos a buscar a los niños, recibirlos, jugar con ellos. Realmente es una experiencia única y que sí, no se la tiene que perder nadie al hecho de colaborar, de la manera que sea. Ahí está. Pero además, este año hay algo nuevo, puede ser un concurso de reciclaje de plásticos que están haciendo. Estamos como que cierra un poco el círculo también. Después de 8 años de aportar, de compartir, de ponerse en el lugar del otro, de generar ciertas cosas con el valle, buscamos la manera ahora de que haya un intercambio, que no nos quedamos solamente en que nosotros vamos y compartimos con ellos y llevamos. O sea, está buenísimo, llevamos juguetes, ropa y alimentos para toda la familia. Pero bueno, se buscaba algo a cambio también. Y ese algo a cambio es justamente qué podemos hacer para limpiar el lugar, porque el lugar en sí quedaba sucio. Entonces de ahí surgió, bueno, levantemos los plásticos. Y de ahí surgió, evolución de ese pensamiento es vamos a hacer un concurso a las escuelas de todo el valle de la zona, por supuesto,
y el curso que más cantidad de plástico, botellas plásticas, junte, para que sepan, 22 botellas de plástico equivalen a un kilo, bueno, la mayor cantidad se gana un viaje de estudio a San Miguel de Tucumán. Despertando Corazoncito apoya esta causa y traemos los chicos para que conozcan la ciudad, lo cual es una bomba porque genera muchas otras cosas también. Y sobre todo genera conciencia en los chicos, que lo que están haciendo hoy, que lo viví este fin de semana, es puramente de ellos. O sea, hay una limpieza del lugar muy fuerte. Una anécdota rapidísima es que, che, estaba en un lugar, en una fiesta, fiesta del vino patero, y de golpe llegó los chicos y empezó a agarrar todos los plásticos del piso. Y la gente así como decía, qué loco, qué buen lugar. O sea, tipo, qué fuerte este lugar. O sea, fuerte, ¿no? Entonces, como que... Y está dando el ejemplo. Sí. Sobre todo, ellos están dando un ejemplo que... Y sobre todo, que los chicos tomen conciencia del reciclaje, de cuidar el planeta. Y sí, una botella son 500 años. Y tienen un amor muy claro y una conciencia muy clara de la madre tierra, de la Pachamama. Entonces está bueno, ¿no? Devolverle a la Pachamama el cuidado. Y es mínimo. Es una forma, un círculo. Ellos después, incluso el plástico ese, lo logra cada escuela por la medida cooperativa venderlo y generar su propio... Poder hacer al revés después. De Tucumán, llevar a un curso que limpie un poco la ciudad y lo llevaba a Maicha una semana. Estaría buenísimo. Bueno, nosotros más o menos acá también es así, es recíproco. Nosotros tratamos bien a nuestras productoras, a nuestra asistenta, como Cami, y Cami después nos trae una torta. ¡Claro, mira! ¡Es así, mira! ¿Ves? La tratás bien y ahora te aparece como una torta. A ver, abrila, Cami. Las Delicias, papá, mirá. Ay, esto no, es una torta que nos no. manda la gente de Las Delicias, panificación de frutilla. ¿Querés que ayudarme? Sí. Gracias, Cami. Espectacular, vos querés probar estas tortas fantásticas, maravillosas. Tenés que ir a Panificación Las Delicias en la calle Don Bosco, 1725. Si no tenés tiempo, podés llamar al 423-3902. Y te llevan todo lo que vos quieras a tu casa, ¿eh? Hoy sábado a la tarde, ¿cómo no te vas a comer una rica tarta de frutilla? ¡Mata! Yo quiero esta que tiene espectacular. Se sacó el medio bueno. Y bueno, se puede hacer esto, ¿no es cierto? Obvio. Y bueno, si se puede, vamos entonces. ¿Había cuchillito o qué? Ah, ok. Aquí cuchillito, mirá. ¿Querés, Ariel? Órale. Bueno, después vamos a hacer cualquier cosa, digamos. No, tranquilo. Voy a poner la mano. Ay, entonces, no. Toma. ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Señores! Yo le voy a... ¡Un pedazo! ¡Qué rico esto! Para la Cholfi. Nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Ya venimos. Quédate. Que vamos a hacer más de esto un poco. Toma, Cholfi. Toma, Cholfi, dale. Bueno, seguimos haciendo de todo un poco. Y no se ríe porque bueno, él estaba acostumbrado a aplaudir. No, aparte porque se comieron esa torta en un corte, como que es impresionante. Increíble, ¿no? La hemos devorado en dos minutos. Ya no vamos a entrar en la banquetita, ¿no? Ya no vamos a entrar en la banquetita. La señora Chorri todavía se estaba limpiando. Era rico. Ay, esto estaba rica, ¿no? Bueno, vamos a ver algo muy, pero muy interesante porque seguimos haciendo nosotros solidaridad con el programa. Sobre todo viendo la manera que tiene la gente de ayudar. ¿Se acuerdan la semana pasada que nos llegó una carta de María Pérez? Sí. Pidiendo ayuda. Bueno, personalmente les pido disculpas porque yo me he cargado el micrófono que usan siempre ustedes y me he ido yo a ver quién era María Pérez para conocerla y a ver qué es lo que busca esta señora y qué es lo que quería con respecto al Día del Niño. Así que acá están los... María Pérez es una mujer valiente, tiene 62 años, vive en el barrio San Miguel y hace muchos años que ella ayuda a los chicos y les da una mano y les hace pasar un día del niño diferente con una rica chocolatada, con cosas ricas para comer y sobre todo los entretiene y les da eso que los chicos necesitan en ese día tan importante. Ella hace unas semanas nos ha mandado una carta a nosotros pidiéndonos ayuda porque ya no se podía hacer cargo de eso y hemos decidido con la producción llegarnos hasta acá para conocerla, para saber quién es y sobre todo para ver cómo la podemos ayudar. Así que, bueno, ¿cómo estás, María?
Buenas tardes. Yo quería saludarlo a todos los chicos porque los veo tan lindos, tan amables. Me atreví a llevarle la cartita para ver si entre su, digamos, pueden ayudarme. ¿Qué es lo que viniste haciendo? ¿Cómo es la situación de los chicos acá en el barrio Esmatas, no? Es barrio San Miguel. Es como un asentamiento, porque desde que nos han dado, nunca nadie se ha ayudado, ni hace cordón cuneta, nada. Pero bueno, estamos ahí. Los chicos son, digamos, yo los veo pobres, ¿no? No son de condiciones, así que tienen todo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ayudarlos? ¿Cómo fue esto? Porque vos tampoco, no sos una persona que le sobre el dinero, vivís justo, como acabas de decir, con tu pensión. ¿Y cómo haces? ¿Cómo hiciste hasta ahora? Bueno, la última vez ha sido que hemos andado diciendo en la panadería, pidiéndolo, nos han donado las cosas también. Hace 2 años ya los venimos nosotros apartando porque no alcanza la plata. Pedíamos las donaciones, pero este año no se ha podido nada, no se ha conseguido nada. Y quiero yo, de toda manera, aunque sea un poquito, que me ayuden, que sea aunque sea para menos chicos y que se haga. Que se haga el chocolatito, el refrigerio, lo que sea. Y yo te agradezco que nos hayas recibido mucho, la verdad, porque es un placer para nosotros estar acá, conocerte, saber que hay gente solidaria como vos, que no le sobra, pero que le tiene un corazón tremendo y que de alguna manera va a lograr eso para los chicos. Así que yo te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Que pienso que todo va a salir lindo. Y bueno, espero que alguien me colabore, me ayude a hacer. Que vos, si tenés las posibilidades, nos ayudes. Así estos chicos, como dice María, que empiezan a surgir como hormigas, porque ella invita a 20, 30, después terminan siendo 50, 60, pero puedan tener un Día del Niño digno, ¿eh? Así que esperamos tu colaboración. Gracias, María. Muchas gracias, que anden bien todos y les deseo lo mejor para todos. Ya sabes, sí, ya sabes que puedes ayudar y cuando termine el programa te vamos a decir varias formas más de ayudar, porque tenemos unos videos de más personas que están como Ariel tratando de colaborar, ayudar, juntando juguetes, ropa, abrigos, un montón de cosas. Así que los vamos a dejar con esos videitos de ellos mismos pidiendo la solidaridad. ¿Eh? Así es. Bueno, Arielito, muchas gracias. Qué bueno, che. ¿Eh? ¿Querés cerrar, diciendo cómo pueden colaborar? De una, cierro con eso, pero antes agradecer a la producción de este programa, que fueron los causales de ese video que genera también mucha conciencia de seguir ayudando. Entonces, lo que está pasando gracias a ese video es que, estamos mostrando plenamente lo que pasa, no hay más que eso. Y encima, todo lo que sobra, cuando volvemos, vamos a diferentes lugares. Hay una red en Tucumán que se llama Solidarios en Red, que están apoyando bastante muchas causas. Y bueno, por medio de ellos también podemos dejar en muchos lugares que están necesitando. La campaña Despertando Corazoncitos recibe juguetes, alimentos y ropa en buen estado en San Martín 660, Copitec Librería, en el Solar, en la avenida La Conquija 1300 y en La Perón. Después, bueno, bares de amigos, ahí, como les digo, o sea, a donde se puede, redes sociales, Despertando Corazoncitos, ahí te está mostrando todo el tiempo dónde estamos, en la peatonal Mendoza los días sábado a la tarde, también a la mañana, al mediodía también estamos un rato, así que bueno, hay lugares. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, ya sabes que cuáles son las maneras de colaborar. Chicos, vamos a agradecer que nos vamos. Bueno, quiero agradecer hoy a Color Agua que me vistió, a Paulita Guardia por el maquillaje y a Zulma Gómez por el peinado. A la gente de Las Lupas, que me visten las patitas. Me mandaron un poco de brillo, me gusta. A Gonzalito Villamax, que me viste para su marca Villamax. Y también a Clelia Cruz, que nos maquilló para Paulita Guardia también. Muchas ahí gracias. Está.
Señorita Cholfi. Bueno, muchas gracias a Gostuana por vestirme, a Silvina por el peinado y a Solana por cuidarme. Ahí está. Yo quiero agradecer al viaje argentino que viste la producción, a la gente de Chaván, en lo que hiciste el relojito maravilloso, acompañado de una pulserita, ¿eh? Los hombres también usan pulseras, Bijú, espectacular. A la gente de la nueva Estancia Park por recibirnos a comer, Jesús Peluquería por cuidarnos la cabeza por dentro y por fuera, y a nuestras productoras de hermosas, ellas, a Laura y Cami. Pero ahora el momento más lindo, el helado de Bluebell. Venga, Laura. Salí redondito. Sí, ábralo, ábralo. Rápelo. Miren lo que es este helado, porque Bluebell lo que hace es darte helados con un toque de calor para este invierno. Wow. La mejor manera de pasar el invierno, señores, es Bluebell Delivery. 420. Si me sacas el dedo, 20, no sé si era 22 o 23. 422-4180, llama por teléfono, te llevan el helado así como está preparado a tu casa. Ay, no. El helado más rico, la madera prima de primera calidad. Tremendo. Señores, un heladito bárbaro de Bluebell. Pruébelo, pruébelo, puede hacerlo, ¿eh? Puedes comer acá. Sí, sí, coman, porque además están como tímidos para comer. No, ningún tímido. Seba, igual, si me permitió un minutito, sí, ahí, a mandarle nuestro corazón y solidaridad a toda la gente de Tafí del Valle, que también sufrió a causa de un viento tremendo. Y seguramente por las redes sociales se van a enterar cómo colaborar con la gente que ha perdido techos de casa y han tenido muchos problemas. A toda la gente de Tafí del Valle, a nuestros hermanos, un abrazo grande y también estén atentos para colaborar con eso. Ahí está. Señores, los tucumanos nos pueden decir de todo, pero somos solidarios, ¿eh? Eso no hay duda. Así que nos vamos. Quédate, porque ahora te vamos a mostrar más formas de ayudar. Esto ha sido todo. Señores, nos vemos el próximo sábado. ¿A qué hora, señorita Sol? A las 14 horas. No. No. A las 16. Perdón, a las 16. Me confundí 4 con... Perdón. Es que ahora está elegido. No. Va de vuelta, va de vuelta. Ahora vuelve a ella. Sol, ahora vuelve a Cholfi. Bueno, bueno. No, ya vuelve el plato. Acá cocodrilo que se duerme. Me lo quedo con la redes sociales. Me quedo con las redes sociales. No. Bueno, lo digo, no. Bueno, todos los sábados, Canal 8, a las 16 horas, de todo un poco. Soy Luciana Sade, una de las integrantes de Promoción Humana, y este año vamos a festejar el Día del Niño con más de 200 chicos en Villa Mariano Moreno. Para eso necesitamos de tu ayuda con donaciones de gaseosas, golosinas, juguetes y gacetas. Podés acercarnos tus donaciones a través del Facebook Promoción Humana, o te puedes comunicar conmigo a mi mail luciana.bobe@gmail.com. Muchas gracias por tu ayuda. Te esperamos. Hola a todos, mi nombre es Eugenia Ponce y formo parte de un grupo de voluntarios que hace muchos años festejamos el Día del Niño en la localidad de Trancas. Este año decidimos poder festejar en Trancas y también aumentar un lugar más, que sería el barrio San Martín de Porres, que queda aquí en la capital, San Miguel de Tucumán. Para poder cumplir con estos días, vamos a necesitar de su colaboración y vamos. Que eso implica juguetes, golosinas, chocolates, facturas y todo lo que esté al alcance de ustedes para que nosotros podamos festejar este Día del Niño en estos lugares. En Trancas, bueno, contamos con 300 chicos y en el barrio San Martín de Porres con 250. Bueno, se pueden comunicar a estos Facebook que ven acá. Y estos son los teléfonos. A esta dirección. Desde ya, muchísimas gracias por ayudar. Enduro Solidario, Día del Niño, dibujando sonrisas. Salida lunes 17 de agosto. Ayudanos a recolectar donaciones para la tradicional entrega de juguetes, ropa, alimentos, útiles escolares a chicos de escuelas de altas montañas. Se reciben hasta el domingo 16 en los locales adheridos. Enduro Solidario, Día del Niño.